En esta lección te diremos cómo llegar a tus clientes y cuáles son las tendencias del marketing moderno. Comencemos con el contacto cara a cara. Debes estar preparado para hablar sobre tu negocio entre tus amigos, familiares y clientes potenciales. Hay dos formas de discurso que recomendamos que todos los propietarios de la empresa practiquen antes de ir y decirle al mundo lo que hacen. Elevator pitch. Se trata de 2-3 minutos de autopresentación. Tu objetivo principal debe ser que la gente se interese en tu idea. Incluye algo de emoción. Estate preparado para decir muy brevemente por qué la persona lo necesita. Paso de alto concepto. Una o dos oraciones cortas. Debe darle una idea de quién eres tú, qué haces y cómo lo haces. Debe ser preciso pero intrigante al mismo tiempo. Por supuesto, en la era moderna no necesitas hablar con tus clientes en persona. Puedes enviarles un mensaje de muchas maneras. Correo electrónico, que contiene mucho espacio para el contenido y buenos gráficos, pero es fácil perderse en la carpeta de correo no deseado. Mensajes de texto. En este caso nadie perderá o, perde o, o extraviará tu mensaje. Es una gran manera en caso de ventas a corto plazo y otras acciones extraordinarias. Las desventajas son obvias. Es difícil obtener el permiso de cada propietario de número. Y enviar mensajes sin permiso puede ocasionarte problemas. Notificación de inserción. Si tienes un sitio web popular o un blog, puedes pedir permiso a tus lectores para usar notificaciones automáticas. Estos son los pequeños letreros emergentes en la esquina de tu navegador. La técnica es relativamente nueva y es por eso que ha sido muy efectiva hasta ahora. Las redes sociales son líderes en lo que respecta a las estrategias de marketing moderna. Aquí la mentalidad debe ser diferente. Por supuesto, puedes escribir publicaciones, comprar publicidad, escribir sobre tus productos o ventas o configurar un blog para respaldar la venta. Pero lo más importante es que deberías escuchar. Inscríbete en diferentes grupos y como experto en algo, ayuda a resolver problemas de la gente. Si tienes tu propia página de negocios, Agradece a las personas por cada opinión, analízala y haz todo lo posible para mejorar. Vivimos en tiempos de economía de gracias. Al comienzo de crear tu estrategia de marketing, piensa en lo que deseas mejorar. Puedes enfocarte en tres objetivos. Más clientes, más compras de cada cliente o compras más grandes. Hay diferentes estrategias para lograrlo. Más clientes nuevos. Puedes introducir un sistema de recomendaciones para tus clientes anteriores, llegando a nuevos grupos e inversiones en anuncios. Más compras de cada cliente. Da descuentos por cada próxima compra. Usa programas de lealtad. Asegúrate de tener un servicio al cliente de la mejor calidad para que las personas se apeguen emocionalmente a tu marca. Compras más grandes. Cuanto más compras, más descuento obtendrás por artículos adicionales como 50% de descuento en bebidas cuando pidas pizza grande o descuentos en productos de cuidado de cuero si compras zapatos. Estos son solo los ejemplos. Conoce cuál es su grupo objetivo y adapta tus actividades a tus necesidades. Al final de nuestra lección describiremos las cualidades más populares y eficaces de las estrategias de marketing modernas exitosas. Escucha y aprende. 1. El contacto personal con un cliente vuelve a ser valioso. Las redes sociales y los algoritmos de TI modernos tuvieron un gran impacto en esto. Puedes personalizar su contenido, enviar diferentes boletines a diferentes grupos objetivos, adaptar el contenido de tu sitio web a las preferencias del espectador y muchos otros. 2. Automatización. Incluso si tus clientes tienen la sensación de personalización en tu contenido, no tiene que significar que harás todo tú mismo. Cada vez hay más herramientas en línea que lo harán por ti. Gracias a esas aplicaciones puedes automatizar, almacenando tus contraseñas, usando atajos de teclado y plantillas de correo electrónicos comunes, usando software para facturas, respondiendo preguntas comunes en tu sitio web, etc. 3. El poder de los influencers o influenciadores, hace unos años tendrías que ir a la televisión, la prensa o la radio para llegar a una gran audiencia. Hoy en día hay personas individuales como blogueros u otros creadores en línea cuya influencia es mucho más grande que la prensa y la televisión combinadas porque son auténticas para su audiencia. Tenlo en cuenta en tu estrategia a largo plazo. 4. Las transmisiones en vivo han sido el número uno de la lista de las herramientas de marketing más populares. El contenido de flujo se está volviendo crucial. Es bueno invertir en fundamentos sólidos, como sitios web o folletos, pero es necesario recordárselo a tus clientes todo el tiempo. No es una coincidencia que aplicaciones como Snapchat, Instagram Stories, Facebook Live o Periscope sean tan populares. 5. Otra estrategia es ser transparente y abierto acerca de tus éxitos y fracasos. Es una buena manera de hacer que la gente se interese por ti. Para confiar en ti y tratarte como una persona normal, una de los suyos... 6. Recuerda crear contenido valioso y específico. El contenido es el rey. La era del flujo sin sentido de información spam ha terminado. Deseas que las personas visitan tu web. Proporcionales algo interesante, como consejos muy específicos sobre el tema en el que eres experto. 7. Lo último, pero no menos importante, mantener a tus clientes comprometidos. Es más útil en el sector de tecnologías de la información, pero debes conocer esta tendencia. Intenta involucrar a tus clientes para que trabajen contigo. La forma más simple es usar etiquetas hash o desarrollar un buen sistema de recomendación. Debes recordar que el marketing es otro campo en el que las personas pasan toda su vida aprendiendo. Es tentador hacerlo por tu cuenta, pero las tendencias están cambiando y se recomienda encarecidamente contratar una agencia para manejar todas estas actividades. Por otro lado, seamos honestos, la mayoría de nosotros no tenemos suficiente dinero al comienzo de nuestras carreras para contratar especialistas para todo. Así que necesitamos conocer las reglas básicas del marketing, relaciones públicas y creación de nuestra marca. Es por eso que debemos aprender todo el tiempo. Esperamos que esto te haya dado una idea sobre cómo manejar tu vida y buena suerte con tus objetivos.